Luego del inicio de operaciones de los tribunales laborales el pasado 3 de octubre, ahora el reto es consolidar este nuevo sistema de justicia laboral, aseguró el magistrado Daniel Gallo Rodríguez, presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura en el Estado. El magistrado presidente, junto al secretario general de Gobierno, Homero Davis Castro, representante del gobernador en el Estado, Víctor Manuel Castro Cosío, y el titular de la Unidad de Enlace para la Reforma al Sistema de Justicia Laboral, Esteban Mejía, apuntó que se debe de cumplir con las expectativas de la sociedad, que haya tribunales laborales confiables que resuelvan en forma rápida y expedita los asuntos que sean de su competencia. Gallo Rodríguez señaló que la coordinación interinstitucional que hubo desde el inicio de los trabajos para la implementación con el Poder Ejecutivo y Legislativo, tanto a nivel local como federal, hizo posible la puesta en marcha de este nuevo sistema de justicia laboral y que tengamos en funciones 6 tribunales laborales en Baja California Sur, distribuidos en toda su geografía, al tiempo que comentó que la reforma laboral que hoy nos ocupa tiene como eje fundamental la libertad y la democracia sindical, negociación colectiva y nuevo sistema de justicia laboral. En estos juicios que se tramitarán ante los tribunales laborales, en general, se desahogarán a través de una fase escrita y otra oral. A su vez, esta última fase se desarrollará en las audiencias, una preliminar y otra de juicio, en donde obligatoriamente deberán realizarse ante la presencia de juezas y jueces, que resolverán al concluir dicha audiencia, abundó el magistrado presidente. Por su parte, el secretario general de Gobierno, Homero Davis Castro, a nombre del gobernador del Estado, Víctor Manuel Castro Cosío, señaló que el proceso para la implementación del nuevo sistema de justicia laboral significó un gran desafío y un reto, por lo que reconoció el trabajo de todas las instituciones involucradas. Asimismo, agregó que se llegó al inicio de operaciones de este sistema, que será sin duda parte de la transformación del país que vendrá a solucionar la problemática en materia de trabajo, por lo que felicitó a la clase trabajadora y patronal por el inicio del nuevo sistema de justicia en Baja California Sur.